Micro cerrado, ahora ya micro abierto. Muy buenas tardes a todos. Tardes, noches, etcétera. Aquí son tardes, por ahí ya son noches. Saluditos a todos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa lamentable a una consola nada lamentable, aunque por desgracia no tuvo mucha salida. Estamos hablando de la consola portátil de SNK, la querida Neo Geo Pocket. Esta consola, a pesar de la pinta, del colorido, que parecía así de buenas a primeras, dice, oh mira, parece la Game Boy Color. En realidad es una consola de 16 bits y os daréis cuenta por la manera en que mueve los sprites y mueve las cosas conforme vayamos viendo los juegos. Aunque el sonido era medio flojito, desde luego no era como una Neo Geo, por supuesto, pero es una muy buena consola que no tuvo muchos lanzamientos en castellano, en castellano tuvo ni uno, no tuvo muchos lanzamientos en inglés, se quedaron muy distribuidos entre Japón y el resto del mundo. Tuvo una primera versión de la consola que era en blanco y negro, que aún tuvo menos juegos que esta, porque enseguida se dieron cuenta que era un error tener algo en blanco y negro cuando Nintendo acababa de lanzar la Game Boy en color. Entonces se apresuraron y sacaron esta, que sí, funcionó un poquito mejor que la anterior. Vemos el primer juego ya en pantalla, es el Cool Borders de Neo Geo Pocket. Vamos a echarle un vistacito. Retroiluminada, pues yo creo que sí lo era. No tengo ninguna. Buenas a Japeto, que es su primera intervención en el chat. Vamos a ver un poquito este. Venga. Seguramente voy a hacer el inútil hasta que me entere cómo se gira. Uy, Dios mío. Dios mío. La manquedad absoluta, señores. Ahí está, ahora. Un perro. Bueno, pues me han matado. A ver, vamos a seleccionar otra, porque evidentemente esta... Joder. A ver, salto con... ¡Madre mía! ¡Pero es peor que un juego español esto! No, el catálogo es más bien cortito. ¡Joder! ¡Ah! Sí, me he pegado trompazos con el joystick. A ver, solo está bloqueada la A y la B. No me atrevo. Sí, jodido es, Dios mío. Ahí está. El salto, vamos a ver si dura un poco más. Demasiados obstáculos. El Cool Borders en 3D era más fácil que esto. Por el amor de Dios. No, SNK en realidad, ahí Black Solska está hablando que se pegaron un ostión por las pocas ventas. Yo no creo que la intención de SNK nunca haya sido vender muchas consolas en nada, porque si bien la Neo Geo, bueno, es el Porsche de las consolas de la época, yo nunca, no creo que nunca hayan tenido intención de vender muchas, en realidad. Por supuesto, como buena consola de SNK, ¿adivináis de qué tipo de juegos hay la mayoría? Pues a pesar del tamaño, de juegos de lucha. Otra vez, hay muchísimos juegos de lucha. Buena, Chavichar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos los que ya estáis por aquí. Por ejemplo, vamos con el primero que tengo por aquí, que es... no salió de Japón. Es el
A ver si pronuncio bien más o menos esto. Bueno, bien, en japonés no sé, ¿verdad? Que no suene muy mal. Bakumatsu Roman Tokubetsu Gen. Vamos a ver este. A ver qué tal se porta nuestro Twitch Studio hoy con las pantallas de momento. 60 euros en las manos, dice que la tuvo completa MG. Sí, desde luego. Intenta comprarla ahora con ese precio. Bueno, vamos a ver si en esto soy un poquito menos manco. Una cosa muy curiosa de la consola, de la cual os iréis dando cuenta conforme vayamos jugando, es que tenía dos paletas diferenciadas de colores, una para los fondos y otra para los sprites. Si os dais cuenta, ya veréis que en los juegos los sprites que llevamos tienen muy poco colorido con respecto a los fondos. Es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. Hombre, joder, tío, es una Neo Geo CD. Nada mal. ¿Veis? Fijaos el fondo. Mirad los gráficos. Apenas tienen 3, 4 colores cada uno. Pero fijaos cómo se mueve todo. ¡Uf! Canon, si los juegos de lucha con cabezones te parecen un sacrilegio, entonces no habrá ni uno del catálogo de Neo Geo Pocket que se salve, porque absolutamente todos tienen personajes cabezones. Este es una especie de Last Blade. Se controla muy bien. No, en realidad esta está muy bien emulada en cualquier cacharro. Yo suelo jugar en Android también. Tengo el Gambare en la lista. Luego lo ponemos. Es muy raro. Son 16 bits, no a nivel gráfico, pero tú fíjate. En Game Boy, cuando intentabas hacer este tipo de juegos, era todo más lento que el caballo el malo. ¿Sabéis dónde se nota los 16 bits de verdad? Cuando te pones a jugar a uno de los Metal Slugs. Un poquito con el tema de licencias, digo yo, sé con el bodrio ese de la game.com, los de Tiger, que evidentemente tenía mucha pasta, pudieron hacer versiones portátiles de los Resident Evil y tal, porque esta gente no se puso un poquito las pilas y hizo pues eso, un Resident Evil, algo de Capcom, por ejemplo. Que rompiera un poquitito, ¿verdad? Aquí tenemos un shooter que tampoco abundaban, un shooter con vista cenital. Esto se llama Dark Arms y está inspirado, es una especie de spin-off de la franquicia de SNK Beastbusters. Los Beastbusters nacieron como juegos de, como shooters on rails, una especie de precursores de los House of the Dead. Y este es más, es similar, pero un poco, o sea, similar, la temática la tiene, pero es más bien, diríamos, como el Resident Evil Gaiden de Game Boy Color, una cosa así. Aprovecharon que ellos no tenían juegos propios de terror y Thank you.
Un día, hablando de Neo Geo, podemos repasar los juegos malos de Neo Geo, que sabéis que también hay. También hay. Yo que estoy haciendo reviews para un libro nuevo de la gente de GamePress. No sé por si me han tocado, por si he cogido los juegos que nadie quería y hay uno me están tocando de Neo Geo. Buenas noches, Erian Nupodo. Parece el del juego de Atmosphere este, pero... Yo decidí ya que en este programa, en la mayoría de los casos, me voy a poner el audio muy bajito. Así que no estoy escuchando los sonidos del juego más que de lejos. ¿Qué tal ha ido Retro Paper? Y divertido, como siempre. Hemos anunciado un proyecto nuevo de juegos de fútbol. Esto viene a ser parecido al Resident Evil Gaiden. Fijaos que están muy bien animados. Todo está muy bien animado aquí. Un poquito de todo, no es que, bueno, salvo obviamente los juegos de lucha, que va para un tren. Mirad, este creo que salió también en Game Boy Color, el Cotton. Mirad, este está chulo. La versión de Game Boy en color es bastante más feita. De otra consola que también tengo ganas de enseñar cositas de esas que no salieron en Europa es de la Game Gear. Vamos a ver cuándo monto el programa, pero tengo ganas también, por supuesto, de consolas de Nintendo, que las tengo completamente olvidadas también. Fijaos, este es bonito. Bien, Canon dice que Game Boy se follaba a Game Gear. Sí, en cantidad de juegos y en juegos, pero la Game Gear tuvo algunos juegazos también. Se follaba todas las pilas que había, eso sí. Eso es un hecho. A eso le ganaba la Game Boy. Y se podía ver la televisión, que se lo digan a Bruno. De enemigos, las cosas como son.
son. A ver qué pasa cuando lleno la barra de experiencia. Ah, ahí. Ah, que me sube el armamento. Bueno. Oh. Pues están muy bien los enemigos. Joder, cómo tira. Jodido. A ver si me lo puedo pasar. ¿Dónde está? No tiene una barra. Arriba, ¿verdad? Parece que más hueco hacia arriba. Baja, yo subo. Ahí está. ¡Ay, murió! Bien. Creo que son puntos. ¡Uy! Fijaos que aquí, de alguna manera, parece que la limitación de los sprites no es que se la estén saltando, siguen teniendo pocos colores, pero lucen muchísimo más que los sprites de los juegos de lucha. Pero mirad, ese que salta es completamente verde, por ejemplo. La Game Boy tenía millones de inventos. Eso será un cachivache porque da ganas de buscar eso que estás mencionando, Chavicha. ¿Os acordáis de los primeros programas de Retro Paper? José Luis trajo un cartucho que se conectaba para poder pescar. Te mostraba en la pantallita como una especie de sonar para ver dónde estaban los peces. Se nota todo lo que sea pescar, sí. Pesca de arrastre. De arrastre de Game Boy. Bueno, no está mal este, ¿verdad? Son joditos los enemigos. A ver si palmo o... Madre mía, le doy un tiro. Entre eso y que la nave cuando empieza la vida se va para el centro, no sé por qué. La nave, la escoba. Joder. Madre mía. No voy a pasar de... Ah, bueno, pasé. Mira para arriba, qué bonito. Los matamarcianos siempre son bonitos de ver. Difiere canon de lo de los matamarcianos. Si es un cotton rescorza. Mira. Este tamaño de enemigos, desde luego yo no creo que los pudiéramos ver en Game Boy moviéndose así. Este es como muy tirado, ¿no? Por fin alguien a quien le puedo meter pana. Mira, como el caballero que dice ñi. No hace nada. Pero
palma ya. Desgraciado. Joder. Y ahí está. Estaba como atrasado. No sé si voy a pasar ya de este. Ahí está. Bueno, por lo menos se puede adelantar bastante. A ver. Están cachondetas las animaciones. Jugar la pantallita de la Neo Geo Pocket a esto, no sé. Yo creo que estoy ya. Ya está. Venga, jugué suficiente. Este que es una estrategia, por supuesto. Las franquicias clave de Neo Geo, de lucha, no podían faltar aquí. Obvio. Traguito, coca. Sí, me había viciado, Chavichar, me había viciado. Y espera el peligro que tengo cuando ponga los Metal Slug. Más cabezones. Battle Fury First Contact. Estaría bien que una de las opciones fuera no cabezones. Están bien, más o menos. Vamos a pillar a Mai. Mai. Mai Eruza. Más cabezones. Las vulvas de Mai ni se ven aquí, mira. No existen. Además es plana. Además de que no. Este tiene los gráficos un poco más grandes que el anterior. El aporreo de botones siempre es útil. Ala. Chavichar, he pensado en la buba de Mai, pero de Mai.
de Juan Carlos May. Dios mío. Qué mal vamos, pero qué mal vamos. Xiang Fei, la prima hermana de Chun-Li. Cachondo el silbato. El silbato, el silbido, perdón. Somalta de hostias. Somalta de hostias. Bueno, no está nada mal, ¿verdad? Vamos a ver, algo que no sea de leches. ¡Ah! El que habéis mencionado antes, el Tamagotchi de esto, que se llama Gambare Neo Pokekun. ¡A Mai con el kimono de Mai! ¡Dios mío, qué imagen! ¡Qué imagen! ¡No puedo! Pesadillas. Este es muy cachondo. Es básicamente un Tamagotchi, pero vamos a ver porque no he logrado hacer muchas cosas yo. Esto enciende la luz hacia arriba. Enciendo, apago la luz luego. O sea, se va a despertar. Ahí está. ¿Qué hace? Se pone a jugar. ¡Eh! Pues las animaciones son muy buenas. ¿Qué tal Dash Render? Se ha alargado. Voy a apagar la luz para joder. Ahora ya no puedo apagar la luz. ¿Y ahora? Se fue a trabajar. Oye, pues mola esto. No, 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 pobre. Ahí está el water. Ahí viene un fulano. ¿Qué hace? ¡Me están usando el baño! ¡Pero esto es una cachondada! Y es autónomo. Es un programador informático. Cuenta Black Souska. ¡Ah! Aquí está niño. O sea, crece y eso. Mola. Ahora viene una de fiesta. Oye, pues es mejor que un Tamagotchi esto. Las animaciones que tiene son cachondísimas. Exactamente qué estoy haciendo. Porque cada vez que le doy algo. Ahora, por ejemplo, le doy hacia la izquierda. Sale el pie ese de la puerta. Ahora entra este. Que se va al baño también. Pobre hombre. Otra vez este fulano. ¿Qué objetivo tiene esto? A ver, apago la luz. No, no puedo apagar la luz. Solo hago que entre gente por la puerta. Por favor. No. ¿Qué será eso? Necesito una traducción de esta cosa. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si hago yes? ¡Dios mío! ¿Qué hice?
¿Qué es esto? ¿Qué son esas cosas? ¿Eh? ¿Minijuegos o algo así? ¡Ah! Mira, qué bien. A ver. Yo he elegido un juego. Que no me diga que justo. Justo he elegido. Que sí. A ver. Ahí está. Este lleva un 50%. Este lleva un 20%. Ahí entiendo. Entiendo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tengo un...? ¡Pues esto es una cachondada! Es para pasar las horas muertas aquí. Parece un juego de móvil. Buena pecholata. Nada mal de sonido tampoco. Esto es una cosa muy rara, muy rara, muy rara, Rescorza. Se llama Gambare Neo Pokekun. Una especie de mascota virtual. Mira, lo he mandado a comprar. Se ha largado a comprar. Al baño no se va nunca. Solo entra gente al baño. Bueno. Visto. Me ha aparecido una cosa nueva ahí arriba. Nueva y extraña. Ah, la consola. Black Soulska, ahí el bot no quiere que envías emojis. Emojis. Bueno. ¿Qué ha pasado ahí? En el trabajo. Nunca me acuerdo. Dejo pasar la semana y nunca me acuerdo configurar el bot ese. Bueno, pues está bien. Es un juego para ir echándole horas con mucha calma, jugar así a ratitos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Magical Drop no hace falta. Aquí hay otro raro, lo veré después. Melón no sé qué. Venga, un jurgo. Un jurgo. Neo Geo Cup 98. Voces cuando quiere, de cuando en cuando. Tenemos historia y todo. Oh, ofensivos. Muchos penaltis, dice. Nah, usa. Por favor. Estados Unidos está como buen equipo. Anda ya. Me encanta. Ok, coach. No me jodas, el bot te ha metido 10 minutos de ban, Dark Soulska.
Socorro. ¿Dónde está? Ah, arriba. Oye, están bien animados, pero parecen sacados de una serie de dibujos checoslovaca. Me gustan mucho las animaciones. Se miran así, súper detallado. ¿Pero dónde están los míos? Ahí. ¡Ah! Me la ha quitado. No se parece a los Super Sidekicks, desde luego. ¡Wow! ¿Cómo se tira el portero? ¡Qué gol estúpido, señores! ¡Oh, no! ¿Eh? Ahí está, ahí le estoy dando el botón de correr. Oye, pues es una cachondada. Es una cachondada. Sí, me encanta. Yo odio el fútbol, Calandrajo. Yo tengo, de hecho, un artículo en el blog. Hice, no sé si en el anterior mundial o dos mundial o hace dos mundiales, en el que sacaba todos los juegos relacionados con el fútbol, pero no salía ningún juego de fútbol. Raro, ¿verdad? No. Pues salían cosas, por ejemplo, como todos esos juegos de fútbol futuristas, el juego ese de del Handball Maradona, donde lo que había que hacer era organizar jugadas y no jugar. O sea, por lo menos en todo el artículo, y que hay muchísimos juegos, no hay ni un solo juego de fútbol que sea un juego de fútbol como este, porque a mí ni siquiera me entusiasman los juegos de fútbol. No es solo ir al deporte. Pero está bien, ¿eh? Está muy bien. Que haciéndome el pro, como si supiera lo que estoy haciendo. A ver los nombres. El Honso, Garadeola, Agueira, Saloji, Zabizareta. Dios mío, este Jalgofta. ¿Quién pone ese nombre? Ererro. Son difíciles, ¿eh? Caco, Anreque, Saúl. Es Raúl, pero fijo. Abenardo. ¿Abelardo? Vamos a cambiar por a ver. Laral. Namore. Puriente. ¿Molientes? ¿Molientes? Achavarra. Y que quiero. Dios mío. Por favor.
Quiero volver al partido. ¡Qué cachondada! Bueno, nada, no está mal. Venga, vamos a los que para mí son los dos mejores de esta cacharra. Bueno, tres, venga. ¿Por qué no vamos a poner el primer juego, señoras y señores, que Sega sacó directamente, porque habían tenido muchos juegos licenciados, en una consola que no fuera de Sega? Aquí está el Sonic Pocket Adventure, que es un pedazo de juego. Mira, mira, empezar o me manda a la habitación. Es que en este intentaron hacer un Sonic de Mega Drive, no un Sonic, no a los 8 bits. Sí, ojo. Ya aprendí a cerrar el micrófono cuando me llaman por teléfono. Suave, suave, muy suave se mueve. Looping, los loopings no son redondos, ¿os fijáis? ¿Será por alguna limitación de esta cacharra? Es parecido, es una mezcla, Calandrajo, entre el de 8 y el de 16. El de... porque el de Master System no tenía tantos loopings ni eso. Es... sí. Pero se mueve muy bien. No sé si os fijáis que en esta consola no hay flicker. No hay ningún tipo de flipper. ¿De flicker? No, flipper. Flipper. Uno se imagina ahí el delfín. Master es una maravilla en realidad. Pero oye, este, para ser lo primero que hacía Sega en esa consola, claro, los anillos tienen que parpadear porque los anillos parpadean, no es... A mí de portátil los que me parecen maravillosos son los de Game Boy Advance. Anillo, ala, con dos cojones. Voy a hacerle gilipollas la primera vez. Es un poco cabezón este Sonic, ¿no? Más de la cuenta. ¡Oh!
¡Me morí! A ver si ahora no hago tanto el idiota. Chao, Robotnik. Hombre, aquí van a salir frikis, ¿no? Sí, alguno hay. Algún problema hay con las curvas en esta consola. O en el... O no sé, no tenían ganas de hacer curvas. ¿Os fijáis, verdad? Cada vez que hay algo curvado, es directamente recto. Qué raro. Ay, pero se mueve bien, se mueve rápido. Esto es el más Mega Drive, ¿verdad? Sí, Nanofa, gracias por seguirnos. Seguirme. Aquí no hay nadie más. Solo una persona se atreve a jugar. Nada, los juegos de esta semana no tengo ninguna queja. Los que pongo normalmente sí. Pero como ya sufrí suficiente con la Game.com la semana pasada, esta me apetecía hacer algo bonito. Iba a hacer de GP32, pero como os dije en Twitter, me di cuenta que el emulador es una basura, que además de ser mudo, lo cual ya me hacía pensar tener que poner una fuente de sonido alternativa en el programa, porque si no iba a ser un peñazo. Además de ser mudo, se colgaban los juegos al minuto, a los 10 segundos, a los 15 segundos, y era ya demasiado JL Producciones como para hacer un programa entero así. Ahora vamos con los Metal Slugs, que a mí me encantan estos. De todas maneras, fijaos, ya veréis que el segundo está mucho mejor ya que este. Sí, esta consola Calandrajo tenía micro switch, tenía botones como los de un mando arcade. El acabado, como siempre, con las cosas de SNK, brutal. Todo es premium, ya sabemos. No sé si los juegos detectan ese tema del... O sea, el botón como para hacer algo distinto, ¿o es solo algo cuestión de tal? Sí, para hacer... Está curiosote, es divertido. En realidad
realidad la jugabilidad del Metal Slug normal es muy simple. Es contra... No te atiborran tanto los enemigos. Y lo malo es que como había pocos botones, hay que cambiar entre granada y disparo. Metal Slug Junior, sí. De hecho, esto es Metal Slug First Mission. Pero no está mal. Ya veréis que el segundo se ve bastante mejor que este. Si pensabais que no estaba lo de subirse a los vehículos, pensadlo mejor porque sí que está. ¿Por qué no iba a estar, verdad? No. Tanta complicación. Mola, siempre me encantó que el tanque este parecía que tenía vida el condenado. Hace personaje saltando cuando salta. La verdad es que los juegos de esta gente, también conocidos popularmente como Irem, antes de hacer los Metal Slugs, un tanque de salte raro, sí, pero bueno, ya lo había puesto Sunsoft con los Master Blaster. Ves más cosas. Hay peli de Stormtrooper, ¿sí? En España se llamó Stormtrooper Joque Guerra. Por cierto, ¿os acordáis de la peli lamentable que mencionaba Bruno el otro día, una de las veces que estuvo en Retro Paper del Puño de la Estrella del Norte? Esa Yankee encontró un sitio donde estaba. Le pasé el enlace a Bruno para que se torture, vamos a ver. Es pésimo. Yo recuerdo que la vimos en mi casa con Bruno y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Bueno, este era el primer Metal Slug. Ahora veréis el segundo, que ya es del 2000. Fijaos que estamos ya 2000, ya los juegos de Game Boy Color ya estaban saliendo, los últimos. Game Boy Advance ya estaba por ahí.
Metal Slug, second mission. Office. ¿Qué es la opción Office? Las primeras ya el personaje ya tiene más colores. Tenemos las voces. Es mucho mejor, ¿eh? Pineapple. Heavy machine gun. Missile pod. Fire gun. Pineapple. ¿Cómo molado eso? ¡Me caí! Mola, eso si te caes del avión, caes en paracaídas. Con jetpack. Está muy cachondo eso. Pineapple. Cannon. ¿Cómo bajo a este? Heavy machine gun. Wow, qué enemigo. Grandote. Heavy machine gun.
Ay, reinicié. Bueno, está muy chulo. ¿Visteis? Mola, 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 mola. Luego, otra cosita, deportes. Por aquí tenemos el Pocket Tennis. Curiosamente, en Neo Geo no hay ni un solo juego de tenis, ¿verdad que no? No. Ni uno solo. ¿Por qué no habrá ni un solo juego de tenis? Neo Geo cualquiera, ¿qué más da? El Windjammers, sí, bueno. Pong. El Windjammers y el otro de... Hay otro que es muy parecido, pero más malo. ¿Juego de coches en este? Me parece que no hay. ¡Qué malo soy! ¿Sabes cuál es mi juego preferido de Neo Geo? El Street Hoop. La de toneladas y toneladas de partida. Sí, en Mega Drive están. ¿Ya han terminado algún juego de Mega Drive? Pues están en ello. Yo vi demos por ahí, como vi del Metal Slug. Bueno, no está mal del todo. Único juego que Capcom se atrevió a sacar. No, el nuevo Turf Master no. No me gustan los juegos de golf. En ningún lado. Me aburren. Solo me gustan los juegos de minigolf. Aquí tenemos un Mega Man. ¿Pero creéis que es el Mega Man normal? No. Es una recopilación de los Mega Man Battle Fighters de arcade, que son algo así como un Smash Bros. Con Mega Man y los jefes. Se parece bastante a las peleas con los jefes de los Mega Man. Pero un poquito menos jodidas. Bueno, ya veis, no hace falta poner mucho más este. ¿Y qué más tenemos por aquí? Hemos puesto los Cool Boards. Tenemos... ¡Ah! Un juego de rol que no falte. Qué pena que justo no hayan sido sus... Samurai Showdown RPG. Buenas noches, señor Chavichar. Que usted descanse. El Evolution, que sí os suena porque salió en Saturn, no Saturn, en Dreamcast, por ejemplo. Aquí es un juego de
un RPG por turnos. Esto es la introducción, obviamente, pero directamente. Este sí parece un juego de Game Boy. Eternal Dungeons. O sea que no vamos a salir de la perra vida de aquí. Vamos a ver si tiene... ¿Qué es tipo Dungeon Master? O así... amarrar a la animación de así en un rinconcito. No pinta muy bien, no creo que lo aguante mucho. Joder, la intro larga, sí, Dios mío. Por lo menos puedo acelerar el texto, pero igual. No sé si voy a aguantar. No sé si voy a aguantar esta animación, ya la has puesto. Mira, se va a Panamá. Panam Town. Pero parecía mucho más medieval esto para tener una oficina así. ¿Este cuál es? Alberto, este es el Evolution Eternal Dungeons. Para Marker, sí. Pero Marcos juega estas cosas en japonés. Y seguramente le salen callos en los dedos de tanto darle al botón de pasar diálogos. Cuando los tienen. Bueno, estamos a 3, 2, 1, 0. Me harté. Bueno, ahí sale una opción, pero me harté. Da igual. Eso para la gente que tiene 18 horas para perder con los gameplays. Yo no pienso perder 18 horas. A poner... ¡Oh! ¡Mis perros de fondo! ¡Qué bien! Otro de los juegos de lucha. ¿Cómo no? Aquí tenemos el SNK Girls Fighters, que es un juego de luchas con todas las chicas de SNK. ¡Tiffany! ¡Shh! ¡Cállate ya! Mis perros, que son Tiffany o Estefanía y Alejandro. Hay ítems, mira. ¡Mai! Otra vez. ¡Bien! ¡Volvió Mai! ¡Volvió Mai! ¡Volvió Mai! ¡Toma, sartenazo! ¡Cómo mola! ¡Qué machista es esto! Pero mola. ¡A sartenazo! Sí, señores. Rápido, como el otro. No, calandrajo, voy a... Recordadme el bot. Que entre semana no me acuerdo de estas cosas. ¿Algún juego tipo Golden Axe o Rasta? Ni uno solo.
De hecho, creo que no hay ni un solo juego de plataforma en todo el catálogo, salvo el Sonic. Ah, mira, te dan un... Me han dado un... ¿Eh? ¿Qué es esto? Una pinza de cabello. Joder. ¿Para qué la usamos? ¿Puedo pegar hostias con la pinza? O sea, sí, molaría. Tengo un montón de ítem, bueno. Le estampé una torta en la cara. Eso mola. Los golpes son muy cachondos. Le he llamado a un hombre para ayudar. Oye, pues nada mal. Nada, pero que nada mal. Aquí uno que evidentemente hicieron, a ver si... Vamos a vender, vamos a vender. Que si sacamos unos... Si sacamos una versión del SNK vs Capcom en portátil. ¿De cartas es? No, no es el de cartas. A lo mejor tiene esta opción, el de cartas. Puse la de cartas, pero es de lucha. No, no, no es el de cartas. Ahí está. No, el de cartas no lo he sacado, obviamente. ¿Por qué voy a sacar un juego de cartas en el canal, por el amor de Dios? Todos cabezones. No te olvidarás, sí. Que le gustan esas cosas raras, no sé, los juegos de Resident Evil en primera persona, por ejemplo, que los cuales estoy baneado de probar porque me marea los juegos en primera persona, así que el momento que sacan un Resident Evil en primera persona como que me fastidian un poquito. Pero ¿cuánta gente viene aquí? ¿Será porque la Olimpiada es como un modo endurance, ¿verdad? Tanto Survivor porque se ha terminado. ¿Eh? Oh. Ah, mal, ¿eh? Se mueve el fondo.
Por supuesto, en esta máquina también tenemos su puzzle buble, su magical drop. Pero esos precisamente no hacen nada por demostrar la potencia del cacharro. Son juegos más bien simples. Hay un remake del Cruise Roller, que es un juego de SNK de arcade de los 80, que es casi igual, con más colorinches. Magician Lord. No sé, yo había jugado peor en el juego. No me acuerdo siempre del NAM 1975 de Neo Geo, que es el único juego que podíamos probar casi cuando salió el emulador, porque se descargaban de BBS y de páginas y era el único pequeño. Los juegos de Neo Geo ocupaban muchísimo para descargar, para la velocidad de modems que teníamos. Entonces, ¿cuál era el que descargaba todo el mundo para probar el emulador? El NAM, que tenía un mega. Castillo Morrigan. O sea, que el de Drácula. Pero en Escocia. Si el Magician lo sacaba mucho. Bueno, no está tan mal. ¿Sabes lo que me molan a mí también de Neo Geo? Los Sengokus. Eso de cambiar de dimensión, y eso me molaba. En el que no me molaba nada era la versión de Mega CD, que cada vez que cambiabas de dimensión cargaba del CD. Entonces se quedaba parada así 5 o 6 segundos. Y ahí pasabas de fase. Una cortada de rollo, porque la conversión no estaba mal del todo. Pero obviamente era complicado, no supieron hacer bien eso del cambio de dimensión y era un peñazo el Sengoku de Mega CD. Todos están bien los Sengoku en realidad. Y bueno, pues tenemos algunos más de lucha, eso, pero yo creo que con esto ya ha quedado bien claro cómo eran los juegos de la Neo Geo Pocket Color, no la Neo Geo Pocket normal. Tenía aquí uno para que, bueno, es la diferencia. Voy a poner como último juego uno que tengo apartadito aquí, que es de blanco y negro, que es uno de los pocos juegos que no pasaron a color, porque todos estos tuvieron, eran juegos, muchos que salieron en blanco y negro y luego se convirtieron a color. Está por supuesto el Baseball Stars también, no podía faltar. Este es otro juego raro, tipo el Tamagotchi, ese como he puesto antes. Melonchan se llama este. Tú eres un Melonchan. La Wonder Swan sí, también tiene buenas cosas. Este sí es más Tamagotchi aún que el otro, como podéis ver. Bueno, este es aquí que me voy al water. Aquí ese agujero. Llamar por teléfono a la señorita Pepe. Menos mal que pasaron de moda los Tamagotchis. Bueno, están los Sims.
que en realidad son como un primo hermano de esto. Canon, te doy la razón. Es eso que estás diciendo, pero con todos los números. Y bueno, señoras y señores, ya hemos visto un poquitito lo que fue la consola de SNK en color, la portátil. Nos lo hemos pasado bastante bien viendo algunos que otros juegos decentes, otros no tanto, pero la mayoría estaban bastante bien. Y bueno, pues nada, lo dicho, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Déjame pensar a ver qué sacamos. A lo mejor tengo por ahí la idea de hacer uno con juegos sin licencia de Mega Drive o de Super Nintendo, donde se pueden sacar cosas bastante divertidas. Y de, por supuesto, también hay de Game Boy Advance, de lo que sea. Los juegos son sin licenciar son todo un mundo y hay cosas muy divertidas. Y en los hackeos también. Por supuesto que los hackeos también, calandrajo. Bueno, dicho esto, señoras y señores, un placer estar con vosotros. Esta semana ya sabéis que los que quieran colaborar, por ahí en el canal de Twitch, en Twitch tenéis el PayPal. A ver si ya hago el segundo programa, se habilita las suscripciones, etcétera. Y os podéis suscribir si alguien quiere. Y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Nos encontramos en Retro Paper, como siempre los viernes, y después por aquí. Venga, buenas noches, a descansar. Que paséis un buen fin de semana. ¡Chao, chao!